Bueno, después de esta intro un poco larga, bienvenidos sean a The Shining Force 2, el 6 antiguo. Y pues, la secuela del de Shining Force, este me metió muchos recuerdos, ya que este juego me lo compró mi papá en mi cumpleaños, cuando cumplí 8 años. Y pues me trae muchos bonitos recuerdos de cuando uno es chavo, ¿no? Vamos a jugar estos dos. El pasado se llamó Flash, así que ese se va a llamar Kid, en mayúsculas, Kid Flash. Pero como no cabe, solo vamos a ponerle Kid. Aparte se escucha bien, Kid. Sí, es un bonito nombre. Vamos a jugarlo en... ay, no, vamos a jugarlo en normal, para que no sea tan sencillo, pero podamos avanzar a gran velocidad y no me maten muchas veces. Esto creo que se desarrolla después de varios años desde el primer Shining Force. Lo único que tenemos que hacer es ir a la escuela. Como decía, esto es después de varios años del primer Shining Force. Y es en otro reino, creo. La Chester. Ese me recuerda a Gandalf. Como pueden ver, ese tiene los gráficos del juego antiguo, que es del Sega Genesis. Sí, es del Sega Genesis, creo que sí. Del Sega Genesis, que es la versión original para la que yo jugué el juego. Y creo que este no hicieron un remake. Ay, canijo. Así que me gusta traer esos jueguitos viejitos pero bonitos. Aparte, como no sé si se me ha notado, lo estoy jugando en el emulador. Y también tengo que darle un así, enorme, enorme agradecimiento a la persona que tradujo el room, porque solo estaba en inglés y pues fue una traducción de fan. Voy a dejar el link de la descripción. Y pues es gracias a esa persona que tenemos el... lo podemos ver en español. Cuando yo era niño lo jugué en inglés, así es que no sé muy bien de qué va la historia, porque cuando era niño no sabía inglés. Y dije, pues para jugarlo en inglés, jugarlo en español, pues vamos a jugarlo en español. Sí, vamos a ver si está una princesa que nos invite un pastelillo. Porque para los que no sepan, cuando pasabas el Super Mario 64, al final la princesa Peach te invitaba a comer un pastelillo. O sea, no te daba un beso, ni... no, ni dinero, ni... no, no te daba un pastelillo. Sí, porque peleamos contra Bowser por un pastelillo hermoso. ¿Vas a guardar? Otra cosa también es que el emulador del Genesis no me deja poner el modo turbo, así que no voy a poder adelantar algunas... sí, no voy a poder adelantar algunos turnos. Solo vamos a la antigua, pues. Nos faltó a la antigua. Esos juegos viejitos pero bonitos, que eran largos, largos y hermosos. Y más porque no tengo idea de cómo es este juego. Como digo, lo jugué hace como... a ver, si yo lo jugué cuando tenía 8, hace como 15 años. Uy, sí, güey. Hace como 15 años lo jugué. Ya hasta me siento viejo al decirlo. Hace como 15 años y en inglés, o sea, sin saber. Pues no me acuerdo de qué va. ¿Para qué sirviera la de Ángel? No recuerdo para qué sirviera la de Ángel. Objeto... usar...
sea la de Ángel. Bueno, quién sabe. Pero sí. De hecho, también la primera vez que iba a jugar el Shining Force original, que sea el 1, así en Game Boy. O sea, no lo iba a jugar en Game Boy, lo iba a jugar aquí en Super Nintendo, creo que era. Pero dije, no, mejor en Game Boy porque era la versión que estaba en español. Aunque los gráficos no me gustaban tanto. O sea, el diseño de los personajes, de los gráficos modernos. Pero ya, vamos a escuchar al viejito de Gandalf y vamos a avanzar con la historia. Se les voy muy rápido así tratando de indicar las anécdotas, las historias antiguas que tengo en mis memorias. Pero vamos a disfrutar de este juego a partir de pues de un rato más. En resumen, por si no están leyendo, pues el rey está enfermo y ya le hablaron al astral para que viniera a verlo. Y nosotros, como somos muy chismosos, nos metimos aquí al reino pues nomás para echar el chisme, ¿no? Y ya pues el viejito se enojó con nosotros por andar acá dentro metidos. Pim 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 pim. Y pues como ya estamos aquí en el chisme, pues les vamos a ayudar a revisar la torre antigua, que es la que tiene la puerta sellada que se abrió. Así que vamos allá. Lo que me gusta también es la música. O sea, antes, no sé si es porque antes se esforzaban más en la música, pero creo que es más fácil de recordar. Por aquí había algo. Ahí está. Aquí está, el mitrilo. No sé para qué sirve, pero ya lo tenemos. Que es lo importante. Que si es un objeto oculto, debe ser bueno. Que si lo miras es una piedra y no se le puede equipar a nadie. Pero para algo servía. En la torre. De hecho, aunque este se llama el Shining Force 2, creo que es como el tercero o cuarto juego de la saga. Porque hay uno en donde ve la historia de la princesa Henry. ¿Qué ocurre? Guaca, guaca. Ese no fue el que estaba en la pared, pero bueno. Ahora sí, como les había dicho, no sé si les comenté, pero en la versión de Game Boy el juego era muy muy sencillo. Aquí sí realmente tenemos que hacer buenas estrategias, porque si no vamos a valer verdurri. Estoy jugando un poco para más o menos entenderle el ritmo y no verme tan güey. Así que tengo mi estrategia sencilla. Voy a dejar que ellos vengan hacia mí y los detendré. Porque si voy a atacarlos, me van a rodear como están rodeando al maestro sensei. Vamos a esperarnos a que nos lleguen. Y
Sí, hay que atacarlo. Entre todos, entre todos. Hay que echarle bola. Hasta la cancionita del combate me gusta. Pero cuando te atacan. Cuando atacan me gusta cómo se escucha. Y no lo mates, no lo mates. Hace rato que estaba jugando, como les dije que para calarlo. Uno de ellos atacó dos veces y me mató. Fue muy ridículo. Por ejemplo, ahorita los podía haber matado. Pero prefería curarme la vida, porque qué tal si no los mataba y aplicaban un contraataque. ¡Uy! ¡Golpe crítico! Muy bien, Sara, ya me estás cayendo bien. ¡Vamos, Centauro! ¡Uah! Muy bien. Yo no lo estaba haciendo tan mal, ¿eh? Vamos a ponerme aquí para cualquier cosa que puedan ayudar el Chester y el Kit. Vamos, Chester Cheto. Oh, sí, Chester Cheto. Vamos a curar a nadie. Vamos a quedarnos aquí por mientras. Vamos a atacar. Mejor. ¡Oh! Lo esquivo. ¡Uy! Se los está esquivando todos. Ahí está, doble ataque. Aunque si lo hubiera esquivado con el doble ataque lo hubiéramos asesinado. ¡Oh! Nos quedamos muy bien. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡No, Sara! ¡Sobrevive! ¿Todavía le falta uno? Yo no quería curar a él, pero bueno. Vamos, Kit. Kit Flash. Tin, tin, tirin. ¡Mátalo! ¡Ya! ¿Ven? Les dije que no puedo adelantar los ataques o las animaciones de batalla, entre comillas. No creo que me haga un counter, así que muere. Muy bien. No sabía que, no me podía hacer un counter porque pues iba a morir. O sea, si le quedara una vida o un punto, podría hacer un contraataque, pero como no. Ay, por favor, no te mueras, Ana, no te mueras. Ya. Muy bien, mira. Esta estrategia por mientras es atacarlo en bola. Ahora nosotros a él. Ok. Vamos a usar la cura en nosotros mismos. Uy. Para evitar cualquier sorpresa.
ya que la única a la que podía matar era pues a Sara. Tanto Kit como... ¡Ojo, ojo! ¡Lo esquivamos! ¿A dónde, perro? ¡Vamos! Kit, sube de nivel. ¡Buah! ¿Ves? Puntos, ataque, defensa, puntos para todos. Excelente. Puedes matarlo antes de que se escape. ¿Y por qué ahorita están los dados? Ha desaparecido. Ah, ahí está. Ha desaparecido de nuevo. Está ahí. Pues sí, güey, cada vez. Sí, güey, cada vez se va más lejos. Tenemos que volver con el rey, rápido. Vamos con el rey, vamos con el rey. No sé cuánto llevamos, creo que llevamos ya como 20 minutos. Nada, no tanto. Dun, dun, dun. ¿Qué le pasó? Se ha desmayado. Pobrecito, se ha desmayado. He visto un demonio entrar en el cuerpo del rey y el rey comenzó a atacar violenta. Ah, atacar. Actuar muy violentamente. Está poseído. Hay que exorcizarlo. Así es. Las animaciones. Se ve bien chistoso, ¿no? Como se puso pup. Astral está exhausto y no se despertará. El ministro convoca a los soldados en la sala del trono para ordenarles que maten al espíritu maléfico. Esos soldados usan falda. Y rosita para acabarla. Así que pues sea otra persona. Podéis partir. Levantó el ejército. Señor Astral aún duerme. ¿Estará bien? El rey ha ido a verla. Estoy preocupado. Órale, Calvito. Si muere, no pasa nada. De todas maneras, él ya es viejo. Qué chistoso. Se pasó de ancla. Un mal presagio tras la apertura de la torre y la aparición del chismo. Debemos estudiar la historia de la... ¿qué? ¿Isla de Grants? Un historiador llamado Howell vive en el noreste de Gio. Astral me ha dicho que mande soldados, pero... ¿qué podemos hacer? Oh, sí. Claro que sí. Ministro, he tenido una buena idea. Son los alumnos de Astral. Te conozco, Kit.
según tengo entendido, hiciste un buen trabajo en la torre antigua. ¿Irás a Jill y traerás a Howell aquí? No es que sea un trabajo muy difícil, ¿verdad? No, pues si no es tan difícil, ¿ver tú, cabrón? Ok, iré, mi rey. Parte inmediatamente a buscar a Howell. Pues qué fácil, ¿no? Mandar unos morritos. La torre antigua era denominada anteriormente como el sello terrenal. Parece que de ahí surgió el nombre de nuestro reino. ¿Por qué? No sé por qué. Parece que ya era así cuando nuestros antepasados se asentaron acá. No sé cuándo llevamos de grabación, así es que vamos a guardarlo. Y ya lo dejamos ahí. Quiero guardarlo. La carga. Bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar. Y pues vamos a seguir con este juego viejito pero bonito. Y pues nos vemos en la próxima. Al rato.